esas terribles son de 3 a 4 meses, lo que ya comienza, lo que es ya de abril para allá. Y ya terminando la fase de cosecha y corte, y ahí lo más que pasa son unos 2 meses, todavía manteniendo con lo que es la cosecha de café, pero de ahí para allá son 3, 4 meses que son terribles. En mi caso, ya sabes que yo soy pobrecita. Me pasa lo de la hormiguita, jalando, jalando granito toda la noche y todo el día para poder el sustento.